estábamos buscando un terreno para hacer una inversión inmobiliaria, levantar un edificio, viste, de esos R2B1, y nos avisaron de que había un cartel que se vendía como terreno, digamos. Y como de afuera no se ve demasiado, llamamos a la inmobiliaria y la vine a ver yo solo. Y bueno, recorrí la casa, me pareció que estaba buena, pero bueno, hacía 10 años que estaba abandonada la casa, o sea, estaba inhabitada. Pero como que la estructura me llamó la atención. Hablando con los dueños, me dicen, mira, tenemos unas carpetas con una documentación. La casa la habían cargado los tíos de los que la vendían. Y cuando me dan dos carpetas así de planos, tenían todos el rótulo del estudio de Testa. Entonces dije, bueno. No estábamos buscando casa, pero dije, bueno, era una oportunidad. Dijimos, bueno, ¿qué pasa? Porque la verdad es que la casa tenía un valor como terreno. Se podían construir bastantes metros porque el terreno es grande. Y lo más probable era que se tire abajo y era también lo más lógico. Pero ahí medio que sobre la marcha decidimos ver si podíamos vender nuestra casa. Se dio todo muy rápido, pudimos comprarla. Y ahí empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos? Un día, cuando estábamos evaluando, armando el proyecto y pensando en cómo sería vivir acá, apareció con una servilleta de bar y con tres plantitas. Era planta baja primero y segundo piso. Y cuando lo vi, dije, yo quiero vivir ahí. Y creo que de esa servilleta a lo que hay ahora, casi no hubo cambio. Es una casa rara en el sentido de que la mayoría de las casas que se conocen de Clorindo Testa son casas que están en perímetro libre. Y esta es una casa entre medianeras. Y es una casa entre medianeras en un terreno de 8,66 por 43 metros de largo. Entonces, a mí lo que más me gusta de la casa y creo que se conservó hasta el día de hoy es cómo la casa se va organizando a través de estos patios que van armando distintos ambientes, pero en realidad vos no tenés puertas que cambiás de un ambiente a otro, sino que los mismos patios y los pasillos y la luz y la altura te van armando distintos lugares. Y cada lugar tiene como un interés en sí mismo y estos patios van haciendo que les entre luz de distintos lados a distintas horas del día y me parece como que es lo más interesante de la casa. Fue una casa como bastante innovadora. Se ve que el que lo encargó debía ser alguien no solo una persona muy, muy culta, porque era un hombre mayor, ¿no es cierto? En el momento que lo encargó también. Debía ser una persona muy, muy abierta.
Y de hecho la casa tenía un sistema de refrigeración también súper innovador para la época. Yo creo que tiene una cosa media desprejuiciada donde es bastante lúdica la casa. Te hace pasar por alturas donde no llega a los 2 metros y de repente llegas a espacios donde tienes 3 metros 50 o 4 metros de altura. La estética, lo que quedó, que es la estructura, sí, es bastante brutalista. Las losas son de hormigón visto de tablas. Lo que es el volumen de la escalera también. Lo otro que tiene la casa muy interesante es el corte, porque todo lo que da al norte, digamos, es como que la casa va buscando la luz y las losas se van plegando y inclinándose para buscar mayor luz y a la vez, para proteger eso, usa los parasoles, que son estos puentes o en otros casos son maceteros. Y eso se ve bastante en la obra de él y bastante en la obra de la época de él. Tenía algo muy interesante que nosotros también nos pareció bueno conservar, que es que desde el jardín vos podés subir hasta la parte más alta de la casa, todo por afuera. La casa tenía un depósito de libros que estaba como enterrado, sin luz, solamente tenía luz cenital con 2 lucarnas. Y bueno, nosotros abrimos todo, demolimos la parte de la casa de caseros que estaba tapando, que le hacía como un tapón, y abrimos todo un aventanamiento que da al jardín. Entonces quedamos trabajando en el fondo de la casa, medio en una situación de búnker, porque estamos 4 escalones más abajo del nivel del jardín, y eso nos da una visión cuando estamos sentados en los escritorios rasante al pasto, digamos, que es bastante interesante. Adoro estar en el estudio. Realmente parece mentira, pero se convirtió en un ambiente de reunión familiar. Muchas veces estamos trabajando nosotros dos, vienen las nenas a hacer la tarea y compartimos tiempo que nunca hubiese sido posible en otra situación. Y la vista desde el estudio es maravillosa, la luz que entra también hace que el día de trabajo sea una alegría. Thank you.
espacio que más se terminó usando de la casa nos quedó como una cocina integrada con un comedor diario y un family, que es donde terminamos estando el 90% del tiempo. Cuando nos mudamos acá, entendimos el gran poder que tienen los arquitectos en cuanto a la calidad de vida, ya que la nuestra cambió radicalmente. El hecho de que Clorindo en los dormitorios haga pequeños aventanamientos, que en un primer momento fue chocante, nos parecía hasta lúgubre, después fue una bendición, ni siquiera tenemos cortinas, las nenas duermen realmente mucho mejor. El otro tema es en cuanto a la fachada. La privacidad que tiene al estar retirada de la calle con ese pequeño jardín con el mural, y lo mismo, los pequeños aventanamientos y toda esa estructura de hormigón hacen que sea prácticamente un búnker. Uno no se da cuenta que existe, es impresionante. La casa la construyó en el año 1972 Clorindo Testa con el socio de ese momento que era Héctor Lacarra. La encarga un general que vivía, que era de San Juan, que se viene a vivir a Buenos Aires y compra en este terreno, había una casa chorizo. Entonces, algunas de las paredes que hoy se ven en la casa son originalmente de la casa chorizo y forman parte de la estructura de la casa. La estructura de la casa es una estructura de losas de hormigón apoyadas sobre muros portantes, y esos muros portantes eran parte de la casa chorizo. Y su espacialidad y su materialidad me parece que es muy de él y jamás hubiese salido de ninguno de nosotros dos. Y es muy lindo convivir con algo que a uno nunca se le hubiese ocurrido. Todo el tema de la fachada, de los retiros, realmente son cosas que
no nos hubiésemos animado a hacerlas y es lindo convivir con ese desprejuicio que tenía Clorindo. Que pensábamos que iba a ser de 6 meses, terminó siendo de 16 meses. Cambiamos todo, cambiamos todas las instalaciones, las hicimos nuevas, los baños nuevos, cambiamos todas las aberturas de la casa, los soldados. Construimos un piso más arriba, donde está la suite, y un poco tratamos de hacer todo siguiendo las líneas de la casa, la estética de la casa, y que las modificaciones y las ampliaciones que fuimos haciendo traten de quedar dentro del mismo proyecto y que no veas dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Los materiales que usamos también, o sea, los pisos son de madera de roble, que tranquilamente se podría haber usado en esa época, las carpinterías son de madera, los solados exteriores son de mosaico, los baños están revestidos en venecita, y bueno, todo eso es como que entras y no sabes qué estaba y qué no estaba. Prácticamente la misma superficie de la casa aparece en las terrazas y son varias y cada una tiene una característica para un uso específico y la verdad que se usa un montón y el hecho de que esté la parrilla y demás hace que nos obliga a subir y a usarla y ser un ambiente más de la casa. Tenía originalmente 4 patios y nosotros le agregamos un patio más, que es ese patio que abrimos, ese patio inglés que abrimos demoliendo una losa. Y después la casa tenía un corte como que se iba desde la calle, que era la parte más alta, hacia el fondo, que es este depósito de libros que estaba enterrado, que ahora es el estudio. Y bueno, nosotros construimos un volumen más arriba, y conservamos esto, o sea que reforzamos toda esa parte de corte de mayor a menor, como que se va achicando a medida que se va yendo hacia atrás y hacia el norte. El patio de abajo transformó la casa y sí, fue una de las cosas más caras también que en las cuales invertimos, pero ahora es un cuarto de servicio. El día de mañana puede llegar a ser cualquier otra cosa. Es un espacio muy versátil, creo que le aportó mucho a la casa.
la luz generalmente viene de abajo, la luz artificial viene de abajo y le da como escenografía a cada uno de los lugares una vez que se va la luz del día. El mural que se ve en la entrada estaba en la casa. Lo conservamos durante toda la obra, lo tapamos con madera. Por ahí entraron todos los materiales, las carpinterías, todo, y la verdad es que resistió toda la obra. Es un mural de cerámica. El diseño es de Manuel Indart y la confección la hizo Taller 3, que está formado por Teresa Huertagaray, que era la esposa de Clorindo Testa. Porque siempre tenemos un proyecto para la casa. Ahora estamos viendo de... La casa originalmente tenía terrazas verdes. Me imagino que en esa época debía ser algo bastante inusual. Y la idea es recuperarlas. Todas las terrazas que tenemos arriba, volver a ponerle césped. Así que ese es el próximo proyecto.